Miren, Yanni Berenice, cuando el fiscal que la acompaña da la información de que a Donald Guerrero le cambiaron la medida de coerción, se la variaron. Presentación periódica, a requerimiento del Ministerio Público, un grillete, impedimento de salida. Le pusieron también una fianza económica y me río porque yo he escuchado a los abogados decir de que se impone una medida, no varias, y que la acción de imponer varias medidas juntas, aparte de la de aparte o que no sea la de coerción, es una forma como de No, no son todas de coerción, dicen de privación de libertad. pasarle la mano al Ministerio Público para que se calme. Ah, mira, te la voy a poner: presentación periódica, impedimento de salida, grillete electrónico y una fianza. Todo a menos por eso. Bueno, en fin. Entonces, pero a mí en particular me llama la atención, señores, en todo esto, la ausencia de una figura clave en esta narrativa. Y de eso voy a hablar un poco más adelante en este corte. El gran desaparecido de la narrativa de la lucha contra la corrupción y que me da su desaparición muy mala espina. Daría la impresión de que al menos él sabe lo que hay envuelto. Antes de pasar a Mario, hay que aclarar de que yo no escuché a Jenny Berenice dar la noticia. No, es Yo lo que estoy escuché a uno diciendo. de sus fiscales. Eso es lo que estoy diciendo. Ella no la Pero dio. Yo esa noticia no empezaba la doy. a un gol, Dilo tú. claro. Esa no, Yo, esa claro, no. esa derrota mediática no la quiere cargar Jenny Berenice. A mí me da mucha decepción y básicamente doña Miriam Germán. Porque doña Miriam Germán escribió una carta en el año 2021 a propósito de ese impedimento, ¿no? De salida ahí que te ponían y La que notificación cuando. obligatoria. Sí, esa notificación, exactamente. Esa notificación que fue muy criticada en la gestión de Jean Alain Rodríguez, que lo usaba él a granel, ¿no? Y que recuerdo a muchos periodistas independientes hablar de eso, del abuso que implicaba y que se la ponía a quien le daba su maldita gana y esa vaina. Yo recuerdo cuando ella escribió diciendo que no estaba de acuerdo con eso y creo que eso granjeó todo el apoyo de los sectores, sobre todo de jurídicos, de expertise jurídica en el país. Y cuando ella escribe eso a los pocos días, ¡pam! O quizá el otro día, o 2 días después, fue poco tiempo, apresado Jean Alain. Apresado Jean Alain, ta, 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 arrestado, todo eso, y sabemos lo que ha ocurrido. Y desde 2021 a esta parte, todos esos casos que se han armado, todo este coral, toda esta pescelandia que se ha erigido, la mayoría se han caído. Y no deja de verse que son casos netamente políticos. Y que uno vea que doña Miriam de alguna manera se ha prestado para eso, porque eso es lo que yo siento al final del día, me sabe a una tremenda decepción. Porque yo creo que ella pudo haber jugado el papel todavía más activo de ser un símbolo No de puede. ejemplificar ese tema, de esa instancia de la Procuraduría General de la República. La verdad es que yo creo que la gran perdedora en este aspecto y pasa por la materia donde ella es custodio, que es el debido proceso, porque es jueza, y de ahí viene, ahí se debe y ahí va a morir, es ella, doña Que es Miriam Germán. magistrada, que le dicen erróneamente mucha gente y muchos comunicadores le dicen magistrada a Jenny y a Wilson, que no son magistrados, los que son No, fiscales. no, la magistrada Ella, porque doña, ella fue jueza. claro. Ahora bien, es bueno que ustedes destaquen el hecho de que Jenny Berenice no anunció el tema, no se expresó más bien, no reaccionó al tema de la variación de la medida de coerción. Todas las medidas que le impusieron son coercitivas, evidentemente, salvo el tema de la prisión preventiva. ¿Qué sucede? Aquí el gran predicamento que tiene el Ministerio Público, por eso Jenny Berenice no quiso coger ese virado, porque ese virado no es positivo. A ellos les gustan los virados de cuando le dan su declaratoria de complejidad, que le piden 18 meses a todo el que pase por ahí. El gran problema aquí que tiene, el gran hándicap que tiene el Ministerio Público, es que con el caso de Donald Guerrero,
se pone en evidencia no solamente el tema de la agenda política que tiene todo este proceso, ¿verdad? El matiz político que tiene de prisión preventiva y condena anticipada y tal, sino el hecho de que específicamente a Donald Guerrero, ese Ministerio Público que declaró su caso complejo y que pidió 18 meses de prisión preventiva, recuerden que Donald cumple son unos 6 meses y se la variaron ya, fue el mismo Ministerio Público, la misma Jenny Berenice, que le había otorgado más de 40 permisos a Donald Guerrero para que saliera. O sea, durante la investigación y durante las entrevistas que tuvo el Ministerio Público con Donald Guerrero, Donald Guerrero salió del país en 42 ocasiones, todas con permisos y autorizaciones y información previa de que Donald Guerrero iba a salir del país. 42 veces. 42 veces. En 6 meses. No, durante la prisión. No. Antes de someterlo. Todo el tiempo. Okay, okay. Desde que pierde el poder el PLD. Desde que está la investigación del caso de Donald Guerrero, uh-huh, que se estaba investigando. Uh-huh. Antes, 2020, fue de ahí. Antes de imputarlo, cada vez que se entrevistaron varias veces con Donald Guerrero, y él cada vez que iba a salir del país, notificaba al Ministerio Público: miren, voy a salir. Tratando de evitar, obviamente, la humillación de que pusieran una notificación. Una. Dos. En una franca demostración de que no se va a retrotraer del caso, porque no puede. Es un empresario que tiene empresas a su nombre reconocidas, no solamente aquí, en Estados Unidos, en Puerto Rico. Entonces salía y volvía, el Ministerio Público se lo permitía. Y automáticamente lo imputa el Ministerio Público, que tiene más evidencia que todos nosotros juntos, de que él no se iba a ir, lo declara complejo y le pide la prisión preventiva. Entonces, en ese momento en que el Ministerio Público hace eso, es evidente que no está buscando garantizar la investigación. Lo que está buscando es presionar a Donald Guerrero. Y lo está presionando diciéndole, bueno, con una amenaza, bueno, o me da lo que yo quiero, que es lograr una condena, o te trancamos. No, pero usted no tiene con qué trancarme. O hablo, te tranco. Usted no tiene con qué trancarme, pues te tranco. ¿Y qué hacen los jueces? Entiendo yo, cobarde e irresponsablemente, complacen al Ministerio Público y le dan 18 meses de prisión preventiva a una persona que no representa garantía, que no representa fuga, peligro de fuga en ningún sentido en el caso que se está investigando. Porque el mismo juez lo que tiene que decir, pero acá, según el expediente que ustedes están trayendo y las informaciones, ustedes le dieron 42 permisos para que saliera del país. En esas 42 oportunidades, él se fue y no volvió, sabiendo que ustedes están investigando. Sí, ¿por qué ahora se va a ir? Entonces, aquí es evidente que hay un tema político de por medio que le ha convenido al partido de gobierno, que lo ha capitalizado políticamente, y necesitaba esa condena pública. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pueblo dominicano no conoce, no entiende el engranaje legal de las garantías procesales, del por qué. Y tontamente creemos que una medida coercitiva es una victoria. Es una victoria. Entonces, el Ministerio Público se ha convertido en un ente ineficiente que lo que busca es una victoria para el pueblo, y que la victoria del pueblo es la prisión preventiva. Fíjate que los casos después se caen, esas personas que están imputadas o luego acusadas terminan libres legalmente del acontecimiento, pero ya tienen una condena moral ante la sociedad. ¿Por qué? Porque usted fue preso preventivamente. Y nosotros no, los dominicanos nos vamos con esa y nos sentimos contentos con eso. De que, bueno, si lo trancaron adelante, pues ya ganamos. Lo trancan, lo maltrataron. Pero ¿qué pasa cuando esa persona queda absuelta? ¿Qué pasa cuando se demuestra la inocencia? Y yo pongo esto, por ejemplo, para que veamos los dominicanos en el espejo de otros países. Miren Kevin Spacey, le voy a poner un ejemplo. Fue acusado de violación. Fue ultrajado, el Me Too, tuvo preso, sometido. Tal. Él no cayó preso, se defendió en libertad. Pero la condena social y pública era que era un violador. ¿Qué pasa ahora? El fallo de la justicia lo declaró inocente. Aquí en Space. Inclusive le estuvo dando una conferencia en un salón, en una universidad. Y el público asistente lo ovacionó de pie. No solamente por la conferencia, sino porque en ese momento que estaba dando a conocer que él se había declarado inocente, ovacionándolo y aplaudiéndolo. ¿Qué habría pasado si a Kevin Spacey lo hubiesen metido preso con antelación 2 o 3 años y luego lo declaran inocente? ¿Cómo tú retribuyes eso?
Entonces tenemos que vernos aquí en Dominicana con eso. Una cosa es lo que usted diga, lo que usted piense de una persona. Y ahí y podemos traer de colación el tema de Jean Alain, que no tiene expediente actualmente. ¿No sabían que Jean Alain no tiene expediente? No, como se dice, así como dicen por ahí, está suelto. ¿Cómo es? Vivo, suelto y sin expediente. Sin expediente. No, porque el Ministerio Público no se enfocó en armar un expediente. Nunca lo hizo porque no tenía, no articuló. Armó una vaina inviable. Claro, cuando tú dices, por ejemplo, páginas, tú dices, yo tengo 12.700 páginas, que usted no tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No, porque no, si no yo hay. Voy a acusar a Maracayo de que se me robó una taza, eso no, yo eso. Digo, esa taza roja con blanco, él se me la cogió cuando yo traje aquí. Ahora, si yo acuso a Maracayo de que Maracayo roba taza y que toda taza que se han robado aquí en el país se la robó Maracayo, ¿de qué estoy acusando? De nada. Porque no estoy siendo concreto con nada. Muy probablemente. Y eso pasó en el caso de Jean Alain, en el caso de Donald Guerrero, ha sido extensivo en los demás casos de corrupción. Y el Ministerio Público solamente ha trabajado para tener la condena mediática. Una prisión coercitiva de privación de libertad, ¿verdad? Ellos van presos por un año y 6 meses, entonces los titulares. El ministro fulano de tal está preso preventivamente 18 meses, por corrupción y robo. ¿Qué infiere la ciudadanía dominicana? Son ladrones y están presos por ladrones. Muy bien, las bases del PLD, ¿están contentas con esta libertad condicional de Donald Guerrero? No, pero que yo no puedo hablar por la base del PLD. Pero es que Donald Guerrero no es PLDista. Donald Guerrero, la vinculación que él tiene con el pasado gobierno se debe, vamos a decirlo, a la relación de confianza que existe entre José Miguel González Cuadra y Danilo Medina. Correcto. Vamos a decirlo, o sea, Donald Guerrero llega a Danilo Medina a través de José Miguel González Cuadra. Ya, eso es todo. Muy bien, ¿cómo ve el PLD esta libertad condicional de Donald Guerrero? ¿Lo ve como una debilidad del gobierno de Abinader? ¿Algo que le va a restar votos en esta campaña y que le va a sumar al PLD? Porque se están cayendo los casos. No, eso pregunta de todo el PLD. El año, no, pero tú eres estratega política. No, yo creo que el año está hecho. A mí como yo lo veo, no como el PLD, año, porque yo no puedo hablar por el PLD. El año está hecho. ¿Qué daño? O sea, ya el año está hecho hacia el PLD. Ya, eso lo capitalizó Abinader. Eso no le va a sumar votos. No, no, pero simpatía. No, la pregunta es... Le sumó simpatía y aseguró... No muestra una debilidad, no muestra... lo que dice Mario, que todo se trató de algo político, eso aquí no va a tener impacto electoral voto, a favor del PLD. Si en toda parte el voto tiene un componente emocional, aquí tiene un componente estomacal. Aquí la gente no va a pensar eso que estamos hablando. No va a pensar que el gobierno se está prestando a más de lo mismo y que va a perpetuar toda esta vaina y toda esta nómina. No va a haber una decepción dentro de los que votaron por el PRD, por el PRM. No, hombre, eso no se va a matar, eso no va a traducir en votos. Yo entiendo que va a repercutir en parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque el caso es que la sociedad se abocó a apoyar las iniciativas del Ministerio Público, a creer en Jenny Berenice, en doña Miriam, como tú bien señalas, de que no solamente se van a someter por someter para garantizar impunidad, no. Se va a someter a gente con base para lograr condenas que sean incuestionables. Porque no es lo mismo tú acusar a una persona de corrupto que tú demostrar que es un corrupto. Y por eso yo traje, por ejemplo, el ejemplo de Peralta. Peralta, ¿cuál es la desidia que tendrían con Peralta? Que era altanero, que era lo que tú quisieras, que el tipo era altanero, que el tipo era arrogante, pero un baladán. Inclusive le pusieron un mote, Ajo Peralta. ¿Cómo va el caso de Ajo? ¿Cuántas veces le han mencionado ese caso a Peralta en local? No se lo han mencionado, porque no han tenido, por más que han dicho, no han tenido evidencia de eso. Y la razón por la cual Peralta está preso hoy a 18 meses, que ni siquiera tiene un juez para defenderse porque no lo han podido escuchar en la obligatoriedad de la revisión de su medida de coerción, no lo tiene, porque se recusó el juez y ni siquiera lo tiene asignado, es que Peralta lo que dice es un implicado con evidencia de que es parte de un sistema de corrupción, dice que le entregó un dinero a Peralta. Y como él dice que le entregó un dinero a Peralta, el Ministerio Público automáticamente lo infiere como culpable y pidió caso complejo, porque como era ministro tiene mucho poder, ¿verdad? Él puede entorpecer la investigación. Entonces, lo que hace la justicia, que no actúa como justicia, lo mete preso. No, porque se supone que el sistema
de justicia dominicano, que es garante de derechos. Pero ya, ya están haciendo justicia, ya lo están soltando a cada ¿dónde? Uno. Ya lo están haciendo justicia. No, pero lo han soltado casi todo a Alexis Medina. Eso no hace justicia. Hacer justicia sería devolver el tiempo y no haberlo metido preso. Eso sería hacer justicia. Usted no puede hacer justicia dentro de una injusticia. Porque, ¿qué sería lo justo? Mario, ¿quién falta? Desestimar ¿quién los falta casos? Que lo manden para su casa. ¿Quién falta? José Ramón Peralta. José Ramón Peralta. José Ramón, yo le voy a decir algo. José Ramón Peralta es una vaina más asqueante, Maracayo. Porque se supone que el jefe, el tuticapo de toda esta vaina, de toda esta red, es Donald Guerrero y ya está. Y ya no tiene, ya le variaron bien, la falta, cuestión. Falta Ramón Peralta. Y él está mencionado en Peralta en este expediente en par de páginas. Falta Ramón páginas. Peralta. Un mensaje a los peledeístas. Hasta que no suelten a Ramón Peralta, no esperen que Danilo Medina en sus motivaciones en público mencione alianza. Oye, mencione la palabra alianza. Hasta que no quede el último libre. No va a mencionar la palabra. ¿Qué tiene que ver con el día de la madre? Sí tiene que ver, Mario, porque ustedes se están cerrando. Ustedes, algunos, porque ya muchas de las bases, las bases del PLD están claras. ¿Con de quién? Las negociaciones que está haciendo Danilo Medina con Luis Abinader. Y esto es una prueba más. Esto es una. Se lo han ido soltando uno por uno. ¿A quién? A Danilo. Y Danilo le soltaron a Donald Guerrero. Ahora hace una declaración pública. ¿Pero quién lo soltó? Que no menciona. O sea, tú dices. Sí, tú te atreves a decir. Que lo soltaron por negociaciones con Danilo. Sí, señor. ¿Lo soltó quién? Luis. Sí, señor. O sea, que tú admites que no es que ellos son corruptos, sino que son presos políticos. ¿Qué son? Que son presos políticos. Si lo soltó Luis, que son presos políticos. No que son corruptos, no, como tú decías. Sí, políticos presos. Vamos a ponerlo así, político. En palabras de Balaguer. No, Balaguer. Políticos no, presos. No, políticos, porque preso. Luis es político, Luis no es... No es el Poder Judicial. Luis Abinader son políticos. No es juez, es presidente de la República. Ok, muy bien. Son políticos. Si él lo soltó según tú, es porque son presos políticos. Son políticos presos donde ninguna de las partes tienen interés en que paguen sus delitos. ¿Cuál delito? Bueno, los delitos que cometieron. Pero según tú, ¿cuál? Pero busca una prueba. ¿Cuál delito cometió quién? Mira, no esperen que Danilo Medina apoye la alianza que ustedes están promocionando. Y te voy a decir algo a tu candidato Domingo Contreras. Que se cuide y que se olvide de eso, porque ya el próximo que falta es Peralta. El apoyo a Carolina de parte de Danilo Medina ya está pactado ya. Pero, bueno, en la parte mira final, cómo se ríe. En la parte final, decir quién es el gran desaparecido. Pero mira cómo Mario se ríe. En la parte final, dale. El gran desaparecido Wilson Camacho. Que ya ni en los pietajes de las corridas, en los pasillos del Palacio de ni Justicia ver, se le ve. Ni lo vas a ver. Pero no, a ver, pero ¿qué tú sabes? Ni lo vas a ver. Dime, ¿qué? No, porque esos mandados que están haciendo el Ministerio Público, Jenny tiene quien la proteja. No a se Wilson la ponga la huevita, no se la ponga huevita. Espérate, no entiendo. No. ¿Cómo así? Ah, tú no entiendes. Ayer sabe quién la protege. No se la ponga huevita. Bueno. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Danilo Medina no menciona la alianza? Pero según tú, nunca has ido a una reunión de Danilo. Pero, y Danilo, donde quiera que va, claro que habla de la alianza. Ah, sí, ¿qué ha dicho? Habla de la alianza, que hay que respetar la alianza y hay que votar por el candidato de la alianza en la casilla del PLD. ¿Dónde está eso? ¿Lo ha dicho? ¿Dónde está? Búscamelo. Bueno, te voy a poner los videos, por eso es fácil. Lo que pasa es que yo no hablo como tú. Yo no me siento a mirar para arriba, me arranco una bola, déjame decir esto, boom, yo no hago eso. Está bien. Yo veo noticias y me muero. ¿Y por qué Domingo Contreras están mandando que hagan una manifestación pública a favor de la alianza? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Quién mandó? ¿Dónde tuviste eso? Domingo Contreras lo dijo. ¿Para dónde lo una dijo? Concertación. Está llamando a hacer una concertación para... ¿Y es una manifestación? ¿De qué tú estás hablando? Es que tú que el presidente del partido ya hace rato debió él estar promocionando la alianza. El presidente de tu partido, que es Danilo Medina. Pero es que tú hablas... Oye, me estoy hablando disparate, Maracayo. Yo quería manejarme con eso. Porque hay una comisión que es la encargada de alianza. Y la comisión está hablando de alianza. La cámara húngara. Danilo...
y los que no sean parte de la comisión no pueden estar hablando de alerta, salvo los que se ha pactado. Y Danilo ha hablado de lo que se ha pactado, mi hermano. Sigan durmiéndose ahí. Bueno, sigan confiando. ¿Hasta cuándo van a confiar en Danilo Medina? Por Dios, sáquenlo ya, sáquenlo. Si quieren volver al poder, sáquenlo de ahí. La quinta denle una pata, licencia. La quinta pata, José Maracayo, Aneudy Santos, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y todo eso.